Madre, Madre Nieves García, usted tiene una profecía de Garabandal que nos quiere contar relacionado a un sínodo o gran sínodo antes del aviso de Garabandal. ¿Nos puede hablar al respecto? Sí, durante las apariciones, en una de las apariciones, la Virgen le dijo a Conchita que antes de los futuros acontecimientos se daría un sínodo, parece ser un sínodo importante. Entonces la tía de Conchita lo escuchó y cuando Conchita lo dijo, le dijo la tía a Conchita, ¿te referirás al concilio? Puesto que estábamos entonces en el concilio segundo. Entonces Conchita le contestó a su tía, no, la Virgen no me ha dicho concilio, la Virgen me ha dicho sínodo. Y para mí un sínodo es un concilio pequeño. Es imposible que una niña a los 12 años, sin conocimiento, sin cultura, te hable de un sínodo que ni existía o no lo sabíamos y que además defina, como definió un sínodo, que era un concilio o como un concilio pequeño. Esto me lo comentó a mí el padre Lafiner, se lo había comentado al padre Pesquera, que escribió los primeros libros de Garabandal, se lo comentó a Jacques Le Serre, catedrático de la Universidad de la Sorbona de París, este me lo comunicó y lo consideraba un preaviso. Y muchas cartas de este señor escritas en francés me comenta el preaviso. Muchas gracias, Madre Nieves. Que todo sea para mayor gloria de Dios y amor a la Virgen. Gracias. Libre monte.